Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Soy Óscar Oliva, bienvenidos al canal, bienvenidos a nuestra sección Serie de Terror, ese espacio que tenemos en el canal para jugar juegos de este género, juegos de este tipo, survival horror. Bueno, aquí estamos, con Claire Redfield en Resident Evil Code Veronica X. Nos quedamos aquí en esta habitación, en el capítulo anterior. Ya sabéis que llevamos en inventario a las dos hormigas reinas, la hormiga rey y la hormiga reina. Y con estas dos hormigas ya podemos irnos hasta la residencia de los Ashford y allí colocarlas en las distintas cajas de música que hay, tanto en la habitación de Alfred como en la de Messi. Nuestro objetivo sigue siendo conseguir una prueba marina, esos objetos que parecen una especie de medallones hexagonales, que nos tienen que permitir en la zona de investigación submarina poder acceder al avión y escapar de este complejo. Así que nos falta una de las pruebas y es posible que la encontre. ¡Ay, va! Con esto no contaba yo. Bueno, tengo flechas para liquidar los cuartos de baño, pero... Espera. Ya he terminado de gastar la munición de pistola. Siempre la más prescindible. Eso, ninguno se levanta. Sí, ese sí. Sí, munición. Bueno, tengo explosivas, pero no. Voy a tirar con 234 flechas. Vale. Ya se levanta el condenado, ¿eh? La de flechas que le he metido. Hombre, que llevas 30.000 flechas clavadas y todavía se levanta. Venga, vete para campo. ¿Cómo vuelan las flechas? Dios. Bueno, pues esa, aquí sí seguimos. Me he despejado esto, por lo menos. No, por lo que veo está todo tranquilo. ¡Vaya! Manos largas de estos. Bueno, a ti te doy caña si no te importa. Ahora cuando baje. No, hay más de uno. ¿Qué me dices? ¿Que se va a colgar aquí también? No te preocupes, tengo algo que te va a encantar. Yo sé que esto te va a encantar. Toma. Eso es. Sí, es que os encantan, ¿eh? Las flechas explosivas son las vuestras. Vale, estamos otra vez en la residencia Ashford. Pero bueno, aquí también hay gentuza. Bueno, a ver si puedo hacer un relato así curioso. ¿Solo hay uno? No, hay dos. Bueno, pues a este le vamos a hacer un regate curioso. Vamos a ver. ¿Cómo os colocáis, chavales? Eso, ¿me dejas el pasillo libre? Pues nada, yo paso. Me dejas el paso libre. Eso es. Luego más a... Espérate que aquí hay otro, ¿eh? A ver si... No, ahí me hubiera cogido. Menos mal que no... Hay más, ¿eh? Aquí no... Mira, solo hay que fijarse en la cabeza de Claire. Como mira para un lado, para otro. Cuidado. Que me coge. Vale. Estos bajaban escaleras, hemos dicho, ¿no? Vale. ¿Qué pasa si yo subo la escalera? ¿Ves? No me deja el juego subir la escalera cuando hay un zombie que está bajando por ella. Por eso la otra vez me cogió el del palacio. ¿Veis? No me deja. Por eso me cogió, ahora lo he entendido, por eso me cogió el zombie en el palacio, en la escalera. Porque estaba ocupada. Si está ocupada, no te deja subir. Bueno, cantidad de zombies ahí en esta zona. A ver, venga, vamos por aquí. A ver, a ti te voy a hacer una porrilla, macho.
Venga, acercaros un poquito. Eso es. Vaya, hay otro aquí. Rápido, métete. Bien, por los pelos. Por los pelos. Vale, estamos en la habitación de Alexia. La caja de música está cerrada. Puedo quitar la placa musical. Una joya roja está incrustada en una abertura. Vamos a meter la hormiga reina. A ver qué pasa. Vale. Hay una placa de caja de música. ¿Cogerla? Sí. Esta es la que estaba sonando. Si la pongo en la otra caja de música... Vamos a examinarla primero. Esta lámina es necesaria para que funcione una caja de música. Vale. Vale, ahora me toca salir fuera. Oye, llevo vitalidad, por cierto. ¿No hay vida? Sí, por si acaso. Vale. A ver si puedo pasar rápidamente sin que me coja este zombie que está justo al salir. Bien, muy bien hecho, Claire. Vale, este me lo voy a quitar del medio. Perfecto. Posible que haya uno más aquí al girar la esquina, ¿eh? Sí, de hecho lo hay. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale, ha caído, ¿no? Se levanta, ¿no? A ver, ¿se levanta o no se levanta? Que el ángulo... Ah, que viene arrastrando cerca. Uf, no me ha cogido de milagro, condenado. Es que no le voy a dar, no sé si le voy a dar. A ver si me puedo acercar. Ahí sí le doy. Ya está. Bueno, me he quitado dos. Los dos están en el otro lado, o sea que sin problema. Voy a colocar ahora esa especie de disco que he cogido de la otra caja de música y lo voy a poner aquí. Que está en este punto, vale. Colócate bien, bien. Usamos la hormiga rey. Y falta de colocar la placa de la caja de música. A ver qué pasa. Ha bajado la cama, ¿no? ¿Puedo subir? ¿Y puedo subir aquí? Subir por la escalera. Vaya, 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 un carrusel. Vale, vamos a explorar esta habitación porque estoy viendo cosas que brillan por ahí. A ver, empecemos por aquí. No hay nada útil. ¿Eso qué es? En el muro hay un dibujo con una... de una hormiga, vamos. Parece que la cerradura es la parte de la boca. Ahí hay que meter algo. Vale. Nada útil por aquí. Esto es un piano, ¿no? O algo parecido. Nada. Posiblemente una escena de un cuento de hadas. Parece que no hay nada raro en ello. Pero aquí hay una hierba verde. Vale, no tengo ninguna roja, así que me la voy a echar para estar a tope. Perfecto. Mejor así, ¿no? A ver. Nada por ahí. Nada aquí. Este reloj. Nada. ¿Esto qué es? Coger libélula de plata. A ver. Una libélula. La han diseñado de forma que se puedan quitar las alas. ¿Quitar las alas? Sí. Le has quitado las alas a la libélula. Vale. Parece una especie de llave o algo así, ¿no? Tiene un motor. ¿Y ese botón para qué servirá? A ver si va a servir la libélula esta. Era para meterlo en la... en la boca de la hormiga que hemos visto. A ver. Esto. La cerradura es la parte de la boca. A ver.
Vaya. Hemos girado el carrusel y se ha puesto en otra posición. ¿Esto qué es? Telescopio, no se usa. Posiblemente una escena de un cuento de hadas. Parece que no hay nada raro en ello. A ver, aquí hay una muñeca. Ahí no detecta nada. Nada ahí tampoco. Nada ahí tampoco. Pues ya está. Venga, subamos al carrusel. A ver. Se ha movido la escalera. Aquí. Parece que podemos subir arriba. A ver. Subimos, sí. Vaya, si esto es una especie de estudio, ¿no? Ah, mira, esto se puede mover. Diferentes artilugios, nada útil. A ver, ¿hay algo de color azul ahí? No. Las muestras de insectos están cuidadosamente expuestas. Los compendios literarios están almacenados aquí. Vale, aquí podemos guardar partida y además tenemos, mira. Cinta de tinta. Muy bien. Una biblioteca de libros de química y enciclopedia. Ahí hay algo. A ver si puedes acercarte. No, ahí no me deja. Ahí no detecta nada. Yo creo que esto no hay que cogerlo, no vale para nada. Ah, sí, sí, ahí. Recorte periódico. Una niña superdotada de 10 años se graduó la primera de su clase en una prestigiosa universidad. La multinacional Umbrella Chemical Inc. le ofreció el puesto de investigadora jefe. ¡Anda! ¿Será Alessia? A ver, ahí hay un libro, ¿cierto? Vale. Esto se puede mover, ¿no? Como he dicho. Allí hay algo de color verde. Un libro. A lo mejor podemos empujar esto para llegar hasta el libro. A ver. Memorándum de Alfred. Alessia, mi hermana. Es superdotada y posee una belleza sin igual. Alfred. Ah, bueno, sí, claro, el otro, sí. Había entendido Alexander. Lo es todo para mí. Por ella superaría cualquier obstáculo y arriesgaría mi vida. Por ella debo reavivar el nombre de los Ashford que cayó en desgracia con mi padre, Alexander. Es que los nombres se parecen bastante, o sea, hay que tener cuidado de no confundirlos. El padre de los gemelos se llamaba Alexander. Devolveremos la gloria a nuestro nombre. Después construiré un palacio solo para aristócratas. No puedo dejar que la plebe mire a mi querida Alessia, a quien he dedicado mi vida. Reina el mundo como una soberana y yo soy su humilde vasallo. Joder, se está enamorado de su hermana, yo creo. Ese es mi sueño. Y qué bonito será. Esos logros serán la prueba de mi amor por Alessia. Es la razón de mi existencia. Todos los demás son insignificantes y pronto se postrarán ante Alessia y ante mí. Entregado a mi madre Alessia, Alfred Ashford. ¡Mira! Si antes digo que nos hacía falta una prueba, la del aire, aquí la tenemos. Bueno, pues con esto, supuestamente, y las otras dos pruebas más que tenemos, parece que podemos salir de esta condenada isla. Así que, baja la escalera, sí. Aquí no había nada más, ¿no? Pues venga, a la... Claire Redfield, hold it right there. We meet each other at last. A pity I must say goodbye so soon. I am Alexia Ashford. For the pride of the Ashford family, I will kill you! Wait! What's going on? Ah!
after her. Are you okay? I'm fine. It's just a scratch. Vamos a ver. Steve está mirando por ahí. El vestido de Alicia está abandonado aquí. Y hay sangre. ¿Y eso qué demonios es? This must be. What? No! Wait a second. What just happened? So there never was an Alexia after all. You mean he thinks he's two people? Okay, that's it. Let's get out of here. The self-destruct system has been that freak! Activated. He's trying to blow us all up along with the entire facility. Immediately. Come on, we gotta get to that airport. Right. ¡Ay, la madre que le parió al trastornado paramilitar este, que encima es transformista y se hacía pasar por su hermana! ¡Madre mía! ¡La madre del cordero! ¡Qué tres cocidos le faltan! Pero bien, ¿eh? Tres cocidazos, pero bien. O sea, que Alicia no existe, es el que tiene un trastorno de personalidad doble y se viste como la hermana y todo. Acojonante, macho. Acojonante. La puerta por aquí. Allí hay un zombie, pero me voy a pasar totalmente de él. La madre que le parió al Alfred este, tío. Un transformista, tío. No me jodas. Sí, es una persona de esas que tiene... Es que no recuerdo ahora mismo cómo se llama. Trastorno de personalidad múltiple o algo así. Se cree que es más de una persona al mismo tiempo. Y depende cómo vaya vestido, de una manera u otra. Es... Bueno, dice ser alguien o dice ser otra persona totalmente distinta. Madre mía, qué tres cocidazos le faltan al colega, ¿eh? Bueno, ahora aquí nos van a salir un montón de enemigos y ese trastornado ha activado algo del sistema de destrucción o algo. Tenemos que ir echando leches, pero echando leches a un baúl, ¿vale? Y en el baúl coger, equiparnos bien, por si nos sale algún enemigo duro de roer. Y las pruebas del aire, imprescindible, ¿vale? Bueno, las pruebas del aire, las pruebas marina, del aire y de no sé qué, las tres pruebas que hay. Que son los tres medallones hexagonales como el que llevamos en el inventario, como este de aquí. Esta es la prueba del aire, está la marina y la del ejército, creo. Pues coger las otras dos pruebas para colocarlas allí. Necesito urgente un baúl y creo que el más cercano es... Pues el más cercano es el que está justo aquí, por el que vamos a pasar. A ver, hay enemigos aquí. Mira. Una planta verde que me había dejado yo anteriormente por aquí. Ah, no, es una hierba azul. Pues sí, tenía yo razón. Cuando dije, me parece que era azul. Pues sí, sí que era azul. Pues la primera hierba azul que he visto. Vale, voy a hacer un guardado aquí, por si acaso. Y me voy a equipar bien. Porque llevo, no llevo munición de pistola y es tontería que cargue con ella. Munición de pistola, la voy a dejar, la pistola la voy a intercambiar por el lanzagranadas con 18 impactos, por si hay lío, ¿sabes? Me voy a echar las dos pruebas, esta y esta. Y a ti te voy a cambiar por una de las grandes. Vale. Y, espera. Las tres cintas las voy a juntar con las otras, hago un guardado y las dejo en el baúl. Una vieja máquina de escribir, puedes guardar tu progreso con esto, usar la cinta de tinta, sí. Vale, 7. Ahí.
Muy bien. No, 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 no. Vamos al baúl. Eso. Y ya está, así voy a ir. Y esto lo voy a combinar. Por si miren grupos de zombies grandes, pego un cebollazo con esto y me abro espacio. Me abro camino. Total, munición de pistola ahora mismo no tengo, o sea que... ¿Enemigos aquí? No, ¿no? Vale, tengo que salir aquí y aquí a la derecha, hacia el submarino. Qué trastornado que encima es transformista, macho. No dejo de darle vueltas, tío. Claire. Mira, Steve, que lo habíamos perdido. Those must be the remaining survivors. We'd better get out of here too. Right. Let's go. The self-destruct system has been activated. All personnel evacuate immediately. The self-destruct system has We gotta get to that airport. Ya la instalación submarina. Sigamos a Steve. Vale, zombies. A ver, ¿por dónde tengo que ir? Vale, por aquí no. Voy a hacerte una porra, machote. Así que no te pongas la rula. A ver, tú... Bueno, me ahorro balas. Con toda esta gentuza, me ahorro balas. Pasa que ahora me van a salir los murciélagos, puñeteros. Y no tengo pistola. No, no están. No, no. Venga, coloquemos esto aquí. No. Coloca. Bien. Coloca esta también. Y esa. Parece un panel de control para el elevador. Pulsarlo. Vale, ¿qué es eso que está brillando ahí? A ver... Sube... Y cógelo. ¡No! ¿Qué pasa, Steve? We can't take off unless we raise the bridge. El puente. Leave that to me. You stay here and make preparations for takeoff. Vale, coge la palanca. Esta es la palanca que necesitábamos para quitar el puente, ¿os acordáis? Palanca de control. Estaba en el otro lado. Vale, espérate un momento. A ver qué hay aquí. Cinta para guardar. Vale, luego. A ver, por aquí hay algo más para coger. No, no, no. Mira, me voy a llevar estas para terminar de gastarlas con los zombies que había ahí fuera. ¿Qué dice? No sé qué había dicho. Le he dado muy rápido y...
este le voy a quitar rápido. ¿Caído? Sí. Vaya. Bueno, pues los que quedan con ballesta. Vale. Y ahí el condenado se levanta. Espera. ¿No caes? Eso es. Dan un montón de par de ballesta. A ver, ¿qué queda? ¿Le he dado? ¿Le he dado? Sí. Vale. Estoy dando, ¿eh? ¿Levantas? No. Vale, bien. Aquí sí que estaban los murciélagos, ¿eh? Creo que no prestasen ahora. No está, genial. Vale, era por aquí. Subimos. Y aquí era donde había que poner la palanca que controla el puente. Aquí, concretamente. Un panel de control para el puente de hierro de Badiz. Me falta la palanca de control. No pasa nada. Palanca colocada. ¿Subí la palanca? Sí. Y esta debe ser la sala de control del puente. ¿No hay enemigos? ¿Qué estás mirando, Claire, ahí? Sí. Que se van a levantar todos esos, ¿a que sí? ¿A que lo sabes que se van a levantar? Llave del aeropuerto. Ah, pues no se han levantado. Qué bien. A ver, ¿qué hay por aquí? Este aparato controla la presión de aceite del puente. Ha sido abierta. Bien. Pedir ayuda. Siempre viene bien a pedir ayuda. No hay nada. Lo he abierto con la ganzúa, ¿vale? Cosa que le he dado tan rápido. Vale, no puedo hacer nada. Vale. Ya está muerto. Aquí no hay nada más. Vale. Sé que se lo iba a levantar alguno, pero no. A ver, echamos un vistazo a mano. Probar. Es una llave para el motor. En la salida pone K402. Vale. ¿Os acordáis, no? De lo del K402, habitación anterior. Bueno, la habitación de donde cogimos el elevador para subir, que en esa misma habitación, no sé si acordáis, encontramos la tarjeta de peligro biológico, la plateada. Había un grupo de zombies con gorra, no sé si os acordáis. Ya unos capulillos. Vale, por aquí. Era aquí, me parece que era, ¿no? Sí, es un panel de control para la persiana. Las marcas que hay sobre la cerradura pone K402. ¿Usarla? Sí. A ver dónde estamos. En un sitio lo podemos guardar partida. Mira. Tenemos. Oye, va a ver. Nos están dando un montón de vida, ¿eh? No es por nada. Tardos, si nos importa la mente. Ahí hay bala de pistola. Pueden venir bien.
Ay, munición de... Mierda, mierda, lo he hecho mal, tío. No hay un baúl por aquí, leche. Hay para guardar, pero no hay baúl. Pues me tengo que llevar esa munición, ¿eh? En esta situación no se puede usar el ascensor. Bueno, espérate, espérate, vamos a ver. Ahí puedo subir. Ahí no puedo subir, ¿no? El aparato controla el aire acondicionado de la sala. Es que eso me lo quiero llevar. Me lo quiero llevar, pero no sé si voy a poder. A ver. Vale, ¿sabéis lo que pasa? Que desde este punto... Espérate, ¿eso es un baúl? Dime que es un baúl. ¡Sí! Menos mal. Voy a dejar esto. Me voy a dar cuenta que estaba el baúl ahí. La virgen. Las balas de pistola, ¿para qué las quiero? Vamos a mandarlas... Espérate. Esas dos pistolas ahí. Vale. La bala de pistola la voy a poner al lado de la pistola. A ver. Eso, mejor colocarlo así. Bien. Bueno, espérate, leche. La recargo en un momento y la dejo ya recargada. Vale. Eso es. Llevo cuatro curas, no voy a necesitar tantas. Voy a dejar de entrar. Vale, así me voy. No voy a guardar de momento. A ver la munición. Eso es, 24. Bueno, aquí parece que no podemos hacer nada más, porque esto no lo puedo empujar de ninguna manera. Ah, sí, sí, se puede empujar. Parecía que no se podía. Me da clef. No me deja empujarlo. A ver. Ahí no me deja empujarlo. Vale, pues. Eso es. Sí, sí, se puede empujar. I will not allow you fools to escape. This is what you get for trying to oppose me. Now feel my revenge. Vale, el trastornado este lo que ha hecho ha sido activar un Tyran. Bueno, parecería un Tyran. Vámonos. No, por aquí no. Por aquí. Genial, me tiene acorralado.
Bueno, pues vamos a empezar metiéndole un par de flechazos explosivos. Vale. Eso es. Venga, ahora. ¿Puedo pasar? No, no me deja pasar. A ver, ¿puedo pasar ahora? No, si intento pasar no me deja. A este hay que tumbarle y hay que darle buena caña. Ahora sí. Bueno, no ha sido tan difícil después de todo. Como de vida, cuidado. Lo único, me ha dejado sin munición de la ballesta. No mata. Vámonos. Minutos. Dos minutos 47 segundos. Llegamos. Venga, lo vamos bien. 2-9, 2-8. Llegamos. Hay tiempo de sobra, la verdad. Me metí mucha caña al Titan y no coja mi PC. Intenta ahí colarme, digo, a ver si me puedo meter así por un lado como el que no quiere la cosa y me ahorro alguna munición de las granadas, pero nada. No había manera. ¿Qué brilla ahí? Nada, ¿no? Bueno, dentro. What took you so long? I was starting to get worried. No time to explain. Let's go. Right. We're out of here. Time to say goodbye to this death trap. Claire, I'm sorry. I know I caused a lot of trouble for you. No, it's okay. It was hard for both of us. Well, I really hope you find your brother. I know what it's like to be alone. Oh, Steve. So, where should we go now? I could take you anywhere you want to go, Claire. I hear Hawaii is nice this time of year. You got it.
This game is not over yet. Now you will see what real terror is all about. Bueno, amigos, pues me parece un punto estupendo para dejar el capítulo de hoy. Ya habéis visto que el trastornado este del Alfred no se rinde y nos va a poner las cosas complicadas hasta el final. Ahora a continuación viene un importante enfrentamiento contra un boss, pero no creo que se me vaya el capítulo de ahora, así que lo vamos a dejar en este punto. Yo lo que voy a hacer es prepararme, equiparme bien, guardar partida y demás, y seguimos en este punto el próximo día y vamos a investigar qué es lo que ha pasado en la escotilla de atrás, que dice así que estaba abierta misteriosamente. Iremos a echar un vistazo a ver qué pasa. Y nada más, por mi parte aquí lo dejamos, el capítulo de hoy. Como siempre digo, gracias por pasaros, gracias por echar un minutillo viendo mis vídeos, os mando un saludo, nos seguimos viendo en el canal, cuídense mucho.